en familia, con amigos o incluso solo, qué lindo que es salir a comer afuera. Ahora bien, ¿sabes cuándo pueden cobrarte servicio de mesa? O en caso de que seas celíaco, ¿qué debe proveerte ese local gastronómico? En este tip jurídico vamos a hablar de tus derechos cuando salís a comer afuera. Lo primero que hay que decir es que no hay una ley nacional que rija para todo el territorio y para todos los locales gastronómicos de una forma homogénea. De esta forma, vamos a tener que ir a la legislación local de cada uno de los lugares a los que vos vayas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se puede cobrar servicio de mesa o cubierto, pero los bares o restaurantes que pretendan cobrarlo deben brindar, por lo menos a sus clientes, estos cuatro productos. 1. Un vaso con agua apta para consumo por persona. 2. Un producto de panera libre de gluten o sin TAC. 3. Sal modificada baja en sodio como opcional a la sal tradicional. Y 4. Pan dietético o pan tradicional a elección del consumidor. Importantísimo, está prohibido cobrar servicio de mesa a menores de 12 años. ¿Y es obligatorio dejar propina? Es una muy buena pregunta. La verdad es que no hay una obligación de dejar propina porque no hay una ley que obligue al comensal a hacerlo e incluso el convenio colectivo de trabajo de gastronómicos lo prohíbe. Ahora, la verdad es que se acepta, es una costumbre, está bien e incluso es una liberalidad que tiene el cliente para con la persona que lo atiende. ¿Qué pasa con las personas que son celíacas? En este caso, sí, bares y restaurantes de todo el país deben ofrecer por lo menos una opción o menú libre de gluten. También en locales gastronómicos de todo el país deben exhibir los precios e individualizarlos. Y además no pueden decirte que solo aceptan efectivo. Por lo menos deben aceptar un medio de pago electrónico. Por último, tené presente que cuando salís a comer, te amparan los derechos como consumidor. Por lo tanto, el local gastronómico debe brindarte, entre otras cosas, un trato digno e información certera. Después de todo esto, espero que la única sorpresa que recibas cuando salís a comer sea solamente porque tuviste una gran experiencia cuando saliste a comer afuera. ¿Te copié la cuenta?